Bueno, doctor Mauricio Avellaneda, edil aquí en la localidad de Puente Aranda. Sí, señor. ¿Cómo le pareció este acto? Donde estuvo el secretario de gobierno, el senador Galán y uno de los concejales aquí. ¿Hay una integración? Usted siendo de la oposición en este momento, ¿cómo lo percibe? Bueno, para nosotros es importante que este tipo de actos asistan las personalidades del nivel distrital y también del nivel nacional. Es importante porque pues vemos que ahí Puente Aranda tiene una relevancia que genera pues el tema de preocupación en todos los sectores. Entonces, a partir de esto, pues podemos ver que puede haber un gran entendimiento para lo que viene en adelante. Nosotros, pues, desde la oposición, que es el polo, sencillamente lo que vamos a hacer es trabajar juiciosamente por los habitantes de la localidad, por supuesto impulsando las cosas buenas que se presenten, generando nuestras propias propuestas y obviamente haciendo control a lo que veamos que se le deba hacer control. Bueno, ¿cuál va a ser el elemento por el cual reconozcan la labor del edil Avellaneda? Sí, pues yo soy administrador deportivo, mi fuerte es el deporte y en ese sentido pues quiero decirle a los puentearandinos que el deporte va a ser base fundamental para el desarrollo de todas las acciones que emprenda la Junta Administradora Local. Por eso pues también quiero decir que estamos representando aquí a las juventudes, a la niñez y por supuesto al adulto mayor y a toda la comunidad en general. Eso no sin olvidar otros temas importantes, coyunturales que hay en este momento pues en nuestra localidad y que afectan a los ciudadanos. Bueno, le agradecemos mucho, edil. Desde la mesa de comunicaciones tendrá usted un aliado para proponer y hacer sus comunicados a los diferentes habitantes de Puente Aranda. Muchas gracias y por supuesto cuenten también con el apoyo de la Junta Administradora Local. Nosotros pues muy prestos a lo que se ofrezca con los medios de comunicación locales. Bueno, doctor Avellaneda, muchas gracias.